Cuando era muy pequeña, tenía un don. Veía cosas que otros no podían. Era como ver a través de aguas profundas y mirar lo que había del otro lado. Mientras crecía, el don se desvaneció, como mamá dijo que pasaría. Y vi el mundo como realmente era, con todas sus mentiras y trampas. Entonces el gran Houdini llegó a nuestras vidas y cambió todo para siempre. El gran Houdini. Harry, no me hagas esto otra vez. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué esperas? ¡Súbalo ya! El sol, los cuatro vientos y el mar reverenciaron al gran Houdini. Edimburgo, Escocia. Era un dios. O eso decían mis historietas. Si fueras Houdini, no tendrías que vivir con una gotera en el techo, pensando en cómo pagar el carbón. Y no estarías frente a una casa de empeño, esperando a que tu mamá empeñara su anillo de bodas otra vez. No. Estarías dentro de un lugar cálido y cómodo, comiendo pastel. Cierra eso, tenemos trabajo. Con que el anillo de boda regresó a la vitrina. Es para lo único que me ha servido. Mary McGarvey, un sueño hecho mujer. No para ti. ¡Oye! ¡Benji! ¡Ya deja a mi hombre en paz, mujerzuela maldita! Nunca le pondría una mano encima. ¡Eres una zorra cualquiera! ¿Y tú, vieja frígida? ¡Prostituta! ¡Maldita circuncidada! ¿Qué? Viene en la Biblia. ¡Ay, dame eso! Mi mamá y yo éramos todo un espectáculo. Estábamos solas luchando como podíamos contra el mundo cruel. Disculpe. Con permiso. Disculpe, señor. Ups, lo siento. Por aquí, Rose. Te dije que esperaras en la esquina. Aquí tienes, gracias. Hay que tener cuidado. Siempre pasa eso. ¿Viene por su ramo de violetas de siempre, señor Robertson? Sí, eran sus favoritas. Ah, estos bolsillos.
Gracias, bonita. Gracias, hasta mañana. A Charles, con mi eterno amor, tu Violeta. Debes jugar el juego o te hundirás. Eso decía mi madre. Y si no fuera por ella, nos habríamos ahogado desde hace mucho tiempo. Fallecidos. Violeta Robertson. Ella tuvo un ataque cardíaco. Oh. Qué mala suerte. ¿Que no murió su tía lejana la semana pasada? Sí. Mis condolencias, señora McGarvey. Es tan generoso. Seguramente quiere examinar el registro, ¿verdad? La información que necesita puede estar en el décimo estante. O en el onceavo. Son los recuerdos de los que mueren lo que al final atesoramos. ¿No lo cree? Recuerdos, señora McGarvey. Tiene mucha razón. ¿A quién le llamas mandril, marica? ¡Ah, ya basta de monadas! Espero que no haya menores. Esta es su última oportunidad de conocer a la tentadora princesa Kali y su discípulo Pigmeo. Recibo un mensaje. Ya era hora, lo envié hace una semana. Veo una flor. En el palco. ¿Alguna persona aquí se llama Rose? ¡Oye! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Levántate! ¡Levántate, querida! ¡Qué hermosos calzones rojos usas, Rose! ¡Oh! ¡Eso no es cierto! ¡Ey! ¡Prueba que no es cierto! Puedo ver a alguien. Es una dama. Una reina. La dama está en un jardín. Un hermoso jardín. Tercera fila. Ella es una flor hermosa. No una rosa, sino una flor oscura. Violeta. Violeta está sola. Pero hay un espacio junto a ella para alguien. Alguien a quien dejó en este mundo. Por un momento veo a un señor con sombrero de copa.
¿Será el señor Charles Chaplin? ¡Sí, así es! No, es otro Charles. Charles Robertson. ¡Charles! ¡Charles! Perdona, Charles. Violeta dice que no se ha estado cuidando. ¡Sus puños están sucios! Violeta. Ella quiere hablarle. Dice que lamenta que su corazón no haya sido fuerte. ¿Sabe a qué se refiere, Charles? Así falleció. Su corazón falló. Es cierto. Tic-tac. Tic-tac. ¿Quién ha perdido su reloj? ¿Perdió algo, Charles? Perdí mi reloj. Ya viene. ¡Ya viene! ¡Desde otro mundo! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ahora! Tiene una inscripción, oh gran sabia. No, no. No me digas. Puedo verla. A Charles, con mi eterno amor. Tú, Violeta. Hace frío en el jardín. Violeta tiene que irse. Ay, no. Volveremos a estar juntos. Adiós, Charles. Adiós. ¡Adiós! Oh, ¡no te vayas, Violeta! ¡No te aferres, Charles! ¡Más paciencia! ¡Hasta que volvamos a vernos! Una visión del otro mundo. O solo una visión de mamá. No importaba. Les dábamos lo que querían. El mundo del espectáculo no es como lo pintan. El gerente nos quedó a deber todo un mes. Mamá me dijo, ¿ves? Así son los hombres. Y terminamos viviendo en un cementerio. Un poco antes de tiempo. ¿Por qué te estás riendo? El teatro cerró. Las historietas no llenarán tu estómago. Solo es un poco de diversión, mamá. Ay, suenas igual que tu padre. Solo un poco de diversión. Y de pronto llegaste tú. ¡Date prisa! Ay. Houdini, el gran escapista, vuelve de gira. El señor Houdini era el ilusionista más grandioso y todo el mundo lo amaba por eso. No podrías pensar que alguien como él podía desear algo más. A pesar del luto por su madre, Houdini aún desafía la muerte. ¡Los pies! Por favor, mamá, léemelo. Es lo mismo de la película. Léelo tú sola. En su lecho de muerte, la amada madre de Houdini le dijo sus últimas palabras solo al gran mago. Los espíritus regresan. Houdini dice, pruébalo. Ahora, famosos psíquicos tratan de descubrir esas palabras. Houdini exhibe a farsantes. El reto de Houdini. $10,000 por decir las últimas palabras de su madre. ¿Cómo no aceptarlos? ¿Y cuánto es $10,000? Nueva York, Sydney, París, Londres. Siguiente parada, Edimburgo, la Atenas del Norte. ¡Ven aquí! ¡A Edimburgo! Así es. Mi mamá y yo creíamos que podíamos con cualquiera. Hasta con el gran Houdini. ¡Harry! ¿Sigues ahí? ¿Dónde estaría?
Te ves bien, Harry. Luzco terrible, señor Sugarman. ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Apresúrate! ¡Sí, vamos! Escocia, señor Houdini. Gracias, hijo. ¿El monstruo del lago Nessie sigue aquí? Sí, Nessie sigue aquí. ¿Por qué no le dicen a Nessie que Harry Houdini le hará un nudo en la cola y lo lanzará al océano escocés? ¿Qué hay de los $10,000, señor Houdini? ¿Eres psíquico, amigo? No conozco reportero que no sepa la verdad antes de que pase. No lo puedo asegurar. Ponme en contacto con mi amada madre y es todo tuyo. ¿Sigue en forma, señor Houdini? Aún mejor. Dicen que cualquier hombre puede golpearlo. Alejen a estos buscapleitos. ¿Le teme a un golpe de mis chicos? Recibiré tu golpe, chico. Señoras y señores, hagan espacio. Ten cuidado, Harry. Puede venir la sangre. ¡Hazlo, hijo! Eso era todo. Señor Houdini. Pero nunca era suficiente. Había algo oscuro en su interior. Creo que le gustaría. Y el trabajo del pobre Sugarman era mantener ese lado oculto. Es todo un honor tenerlo entre nosotros. ¡Oye! ¡Ten cuidado con ese cofre, imbécil! Lo siento, señor. El señor Houdini está muy cansado por el viaje. Sí, me encargaré, señor. Jefe. Vamos, háganlo rápido, háganlo rápido. Ahí. Con cuidado. ¿Un dólar? Gracias, señor. Gracias, señor Houdini. Harry, ¿estás bien? ¡Harry! ¿Estás bien? Puedo limpiarme el trasero, señor Sugarman. Está bien, Murray. No te preocupes. La gallina de los huevos de oro vive. Muere la madre de Houdini. Houdini está de luto. Houdini encuentra esperanza en el espiritismo. Es falso, dice Houdini. Es un hombre reservado. Mi mayor ambición es vivir y morir para ser digno de mi madre. ¿Otra pérdida, señora McGarvey? Siempre me hace feliz que busquen los estantes esos preciados recuerdos. Ya tengo los recuerdos que necesito.
Escucha esto. Madame Claire de Lune, psíquica extraordinaria, respetuosamente acepta el reto del señor Houdini. ¿Claire de qué? Claire de Lune es francés, demonios. ¿Por qué no te educas, Sugarman? ¿Crees que parezco fruta? ¿Cómo fruta? Luces perfecto, Harry. Parezco fruta. Tienen clase, me gustan. Si quieres parecer fruta, Morrie, úsalos tú. Por si no lo sabías, tengo estudios en leyes y administración. Tengo mi diploma. Lo compré en tu glorioso país. Todos somos farsantes. En cuanto rascas lo dorado, estos pseudopsíquicos resultan ser de plomo. Es hocus pocus, mumbo jumbo. ¿Eh? ¿Y para qué perder el tiempo? No quiero ser recordado por trucos insulsos. Esta vez no se trata de cadenas y abrir candados. Es sobre ciencia. Tener pruebas es... Te estás presionando demasiado, Harry. Déjame. ¿Ves esto? Es del científico americano. El científico americano. Y mi experimento psíquico es ciencia. Espectáculo es espectáculo, Harry. No es sobre ciencia. Es sobre el dinero. Es sobre el dinero. Sí, pues. Mientras tú buscas mucho dinero, yo buscaré ciencia. Maestra del engaño. Eso era mi mamá. ¿Madame? Ella podía representar cualquier personaje de novela y actuarlo a la perfección. Tanto que por poco lograba convencerse a sí misma. ¿Disfraces del Palacio MacTavish? Tenemos 2 horas para revisar el tanque. Todos estarán listos cuando lleguemos. El telón se alzará a las 8. ¿Y la seguridad? Implacable como una esposa. ¿Vendimos todo? Claro, hoy tendremos lleno total, al igual que mañana. Estoy contigo, amado Harry, hasta en mis sueños. Tu querida esposa, ¿ves? Tu querida esposa. Entrada de actores. ¿Qué soy? Soy quien hace todo el maldito trabajo en este lugar. Pequeña ladrona. ¡Oye! ¡Solo estaba viendo! ¡Sí, claro! ¡Solo eso! Es nuestra audiencia quien está echando, señor Sugarman. Seguro no hizo nada. Déjela ir. ¿Cómo te llamas, niña? ¿Perdiste la voz? ¿Cuándo la oíste? Espera, ya sé. ¡Auxilio!
¡Auxilio! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vamos, ábrela! ¡Ábrela! 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 Es mejor así. ¿Quieres un sándwich? Sí, por favor, señor Houdini. Ah, esa voz te queda. A la fuerza, pero funciona. ¿Qué más puedes decir? Me llamo Benji, señor Houdini. ¿Benji, señor Houdini? Bueno, le quitaré la segunda parte. Benji a secas suena mucho mejor. A secas, Benji tampoco es un buen nombre. Vaya, encontramos a una comediante, señor Sugarman. Quizá abra el espectáculo. No soy comediante, señor Houdini. ¿No? ¿Y qué haces para vivir? ¿Robas bancos? ¿Entrenas pulgas? ¿Bailas alguna danza? ¿Y robas de los camerinos? Soy psíquica. Bueno, más bien discípula. Una psíquica cómica, ¿no? La tentadora princesa Kali y su discípulo Pigmeo. ¿Eres tú, eh? Éramos la atracción en el Palacio McTavish. Oh, espectáculo en el palacio. Bueno, creo que tengo algo para darte. Para el espectáculo de hoy. No llegues tarde. Gracias, señor Houdini. Mi mamá no hace trucos. Es real, señor Houdini. No es una farsante. Seguramente es oro sólido, niña. Adiós. Ella tiene vete el don... ¡Vete ya, vete! Queridos viajeros, mis amigos, la ciencia moderna nos dice que la vida inició en la oscura profundidad de los grandes océanos. Nuestras propias vidas no son más que un respiro antes de sumergirnos en la profunda oscuridad de la que no hay regreso. ¿O sí lo hay? Yo, Harry Houdini, descubriré la verdad para todos. Emergemos desnudos del mar de la inconsciencia y así es como propongo mi viaje. Luces, por favor. Damas y caballeros, los exhorto a que no intenten contener la respiración como yo. Que Dios me guíe y tenga piedad de mi alma inmortal. Son 2 minutos que desconocías, Morrie. No tienes que hacer esto, Harry. No tienes que llevarte hasta el límite cada vez. Debo hacerlo.
Conocí a Houdini. Conocí a Houdini. Lo conocí, mamá. Tiene unos ojos que pueden penetrar hasta el fondo de tu cabeza. Es increíble, mamá. Te atraparon. ¿Qué fue lo que te dije? Regla número uno, que no te atrapen nunca. ¿Y qué descubriste? ¿O estuviste ocupada viendo sus ojos? ¿Crees que me gusta vivir así? ¿Rodeada de mugre y suciedad dependiendo de limosnas? Quiero cosas lindas. Nuevas. Quiero $10,000. ¿Y tú averiguaste algo, mamá? No había ni un objeto personal en su habitación. Como si no existiera. Tiene un baúl elegante con sus iniciales. La clase de baúl que guarda secretos. Muy grande. Está cerrado con llave. ¿Dónde guardaría el señor Houdini una llave así? ¿Y esto? Su madre. Es un inicio. Resolveré el resto. Ya tómate tu té. Siguiente. Buenas tardes, señor Houdini. Tengo un mensaje secreto. Es de su madre. Está en húngaro, ¿no es así, Hawk? Debió hacer su tarea, amigo. No hablaba húngaro, hablaba alemán. Siguiente. ¿Eres bailarín? Sí, señor, un bailarín de tap. Entrevistamos psíquicos. Imagine un número. El mensaje de su mamá. Mucho frío, mucho frío. Es un mensaje para Harry que envejece, envejece. Lo hermoso es feo, lo feo es hermoso. Eres grande, solo tú. En el cielo yo te espero, solo a ti. Mala actuación, se lo aprendieron de memoria. De acuerdo, muchas gracias, jovencitas. Llamaremos a su madre. Retírense, gracias. Lo hicieron bien. Ella nunca te perdonará, Harry. Por aquí. ¿Qué dijiste? ¿Perdonarme qué? Nunca le hice daño en mi vida. ¿De qué rayos hablaba, Sugarman? De $10,000 americanos, Harry. De eso hablaba. Si Dios dejó que un ángel tocara la tierra, fue mi madre. Ah, la psíquica cómica. ¿Ya me das permiso de echar por fin a nuestra audiencia? Lárgate ya, niña. El señor Houdini tuvo suficiente por hoy. Vete. No soy yo. Se lo dije. Es mi mamá. Lamento la interrupción, señor Houdini. ¿Señor Sugarman? Mi hija y yo tenemos un acto psíquico. Aunque no es nada grandioso, uso un disfraz algo revelador. Y pretendo ver a los del más allá. Pero a veces, es verdad. Mi madre hubiera dicho que era una forma de desperdiciar un don. Ella usaba el suyo para sanar, ¿verdad, Benji? Tal vez debí usar mejor el mío, pero no hay un hombre en la casa y debo llevar pan a la mesa. Lo lamento, señor Houdini, y lamento mucho su pérdida. Anoche tuve un sueño. Vi a alguien que no había visto en un lugar desconocido. Una dama en un jardín. Su cabello era plateado y era pequeña. Usaba un vestido negro. Y estaba saludando como si estuviera llamando a alguien. ¿Eso significa algo para usted?
Significa que leyó el New York Times, señora... McCarvey. Y de hecho era otro periódico. Esa fotografía circuló por todos lados. A veces funciona. A veces se necesita ayuda. Es un pecado. Leo páginas sin escribir. Y escucho palabras que no se han dicho. Pero parecen figuras y colores para mí. Lo siento. ¿Usted habló? No, yo. Es usted. Creo que es la persona que había esperado. Fue como si la tierra se hubiera detenido. Así empiezan los grandes romances, ¿no es así? Pero aún no sabíamos nada. Houdini anuncia evento espiritista mundial. Mujer medium escocesa acepta el reto de los $10,000. ¿Será algo genuino? Científicos y teólogos viajan a Edimburgo. ¿Estás seguro de que sabes lo que haces, Harry? Oh, vamos. Podría ser una señal. Estuviste ahí y la viste. Cambia eso a estrictas condiciones científicas. Estrictas. Hay más cosas en el cielo y la tierra que en todos los libros, señor Shakespeare. ¿Más de $10,000? El señor Harry Houdini anuncia el experimento más extraordinario que haya existido en la ciencia moderna, que probará sin lugar a dudas la existencia del más allá. ¡Bravo! Señor, muy bien. Sellado dentro de este sobre, el señor Houdini escribió las últimas palabras que le pronunció su querida madre fallecida. Solamente a él, que nadie más conoce. Esta caja será custodiada por el Banco Real de Escocia hasta el día del experimento psíquico y será tratada bajo muy estrictas condiciones científicas frente a la prensa mundial. El señor Houdini está intentando contactar el alma de su amada madre. ¡Ay! Morimos y fuimos al cielo. Mira el castillo, mamá. Alcanzo a ver las calles hasta el monumento escocés. Ay, huele a flores. Y todo es gratis. Nada en este mundo es gratis. Casi es domingo y si no decimos las palabras que Houdini quiere oír, esto se irá, se desvanecerá. Pero le simpatizamos. El plan funciona. Eso tal vez. Pero algo sucede. Fue sencillo. No hice nada. Benji. Adelante. Señora, del señor Houdini. Le agradezco mucho. Madame. ¿Qué dice? Quiere que almuerce con él. ¡Perfecto! Eso es lo que queremos. ¿Pero qué quiere el señor Houdini? ¿Podrías dejar de saltar un momento? Disculpe, hay niños aquí. Mujeres con hijos y hay un macho y una hembra enjaulados. Debería prohibirlo. Es natural, señor Sugarman. La naturaleza debería tener decencia. Los monos son como usted y yo. Lo dirás por ti. Usted no es diferente. Si el gran Houdini le dice que salte, salta. Usted es un mono bailarín.
¡Vamos a ver el acuario! Tienen tiburones y tortugas bajo el agua de todo tipo. ¿Quieres saber algo, linda? ¿Qué, señor Sugarman? No le quitarán a mi señor Houdini esos 10,000 dólares. Mi mamá y yo manteníamos el suspenso. Por suerte, los hombres se enloquecen por un poco de brillo y un vestido. Madame. Señora McGarvey. Disculpe la intimidad de este restaurante. La prensa está en todos lados. Nunca había estado en un lugar como este. Es para contarle a los nietos. ¿Recibió las flores? Ah, sí, qué amable. Tome asiento, por favor. Los hombres no gastan en flores solo porque les guste su aroma. Oh, solo quería ser atento. ¿No quiere sentarse? ¿Es parte de la audición? Tome asiento. Oh. Pida lo que desee. No entiendo nada. Haga lo que yo. Lo más costoso no puede ser malo. Esto. Tráigalo, por favor. Eso es pan, señora. Pido lo mismo. Solo pan. Pan simple. Claro, señor. Pan. Solo pan. Y champaña para la dama, la mejor de la casa. Señora McGarvey, todo esto no soy yo. Fui criado en Appleton, Wisconsin. Vendía diarios, lustraba calzado y hacía trucos. ¿Era alguien normal? Parece que investigó bien. Sabe todo lo que se puede saber de mí. No todo. Son anticuados, pero me gustan. ¿Me permite? No soy una cualquiera, señor Houdini. Harry, por favor. ¿Qué es lo que quiere, señor Houdini? Solo quiero tratarla como la dama que es. ¿Es todo? Es muy especial, señora McGarvey. Tiene un don. Pero ella no podía adivinar sus pensamientos y lo dejó entrar a su corazón. Subimos a la rueda de la fortuna y el señor Sugarman se mareó. Señor Sugarman, de donde vengo siempre se saluda a una dama. Señora McGarvey, mis disculpas. Es difícil reconocerla. No tengo el tiempo ni la intención de descubrir qué es lo que realmente quiere. Así que lo dejo a usted y al señor Sugarman con sus tontos juegos. Señora McGarvey, Benji, por favor. Señora McGarvey. Harry, ven acá. Harry, si corres tras ella y haces una escena, estará en los diarios mañana. ¿Qué será de tu gran experimento? Es un nuevo día. ¡Harry! ¿Qué hora es? Es tarde. ¿Por qué dejaste que durmiera tanto? Consíguete otra alarma. Reunión con la prensa 1:00. Visita a la compañía de cerrajeros 2:30. Y el orfanato San Andrés a las 4:00. Compra zapatos para los niños. ¿Zapatos? Uh-huh. Bien.
Está bien, mamá. Tardará. Lo siento, mamá. No pude evitarlo. Ven, niña. Harry, ¿quieres que me...? ¿Quieres abrir la caja de Pandora? Ve al verdadero Houdini. Es toda tuya. No se necesitan dones psíquicos. ¿No? Me decepcionas. Y yo que pensaba que eras algo genuino. Una pieza de oro sólido. Me dio pena decirle. Solo necesitaba algo. Un objeto personal, una pista, un pañuelo, eso era todo. Verá, me ayuda a canalizar la energía, mi energía psíquica. Su energía psíquica. He visto médiums, bolas de cristal, lectura de mano, espiritistas, y todos usan su energía psíquica, señora McGarvey. ¿Sabe algo? Hasta que alguien me pruebe lo contrario, son una farsa. Son grandes estafadores que tratan de engañar a la pobre gente que quiere un poco de paz. ¿Así que de eso se trata su farsa? ¿De probar que el gran Houdini se equivoca? No me estaba refiriendo a usted, señora McGarvey. Tenga, para su energía psíquica. Gracias. $10,000 no son nada para usted, es solo un juego. ¿Que no significa nada? Cuando era niño dormíamos 7 en una cama pequeña. Harry Houdini sabe lo que es sentir frío, hambre y vivir sin un centavo. La diferencia es su pasado, señor. Esto es lo último en la ciencia del sueño, ¿sabe? Y resiste igual que yo. No se vuelve a dormir en pasos, ¿eh? No he dormido bien desde los 9 años. ¿En serio? No, desde que tengo una cama para mí solo. Debería invitar personas. Casi no recuerdo los viejos tiempos. La realidad parece que fue un sueño. Señor Houdini, ¿le gustaría ver algo real? ¿Cómo luzco? Ah, parece que es de aquí. Al lugar que fueres, adáptate, mi mamá lo decía. Me hubiera gustado tanto que la hubiera conocido. No me dé muchos datos sobre ella. ¿Será trampa? ¿Trampa? No. No soy como esos farsantes, ultimador. Soy como usted. Gano honestamente cada dólar. ¿Cara o cruz? Elija. No elijo ninguna. ¿Mi centavo por su dólar? ¿Cara o cruz? Elija usted. Magia. Magia. ¿No le encanta? Solía practicar trucos de magia 8 horas al día. ¿En serio? Estudié candados y esposas, 5 años, los conocía por completo. Corría 16 kilómetros y levantaba pesas. ¿No debió tener tiempo para nada? Hacía tiempo. Cuando era niño era Eric el príncipe del aire. Le dije a mamá que volaría y lo hice. Que sería una estrella de cine y lo hice. Y juré que sería el mejor escapista. Hice mis deseos realidad. Tengo mi pedazo de inmortalidad. Señor Houdini, quisiera un autógrafo, por favor. Claro que sí. ¡Ay, gracias! Shh. Silencio. Perdón, gracias. Usted también tiene su pedazo de inmortalidad justo ahí. ¿Quién, Benji? Sí. Usted no tiene hijos, se nota. Lo hacen viejo antes de tiempo. No, eso no es cierto. Es la prueba viviente. La tentadora princesa Kali y su discípulo Pigmeo. Uh-huh. Suena muy entretenido. Necesidad. Si no, morimos de hambre. Bueno, si yo fallo, muero.
No creo que quiera involucrarse con alguien como yo, señor Houdini. Bueno, tal vez sí. Ven acá, Benji. Vamos. ¡Ay! ¡Espérenme! Está cerrado. ¿Estás segura? Adelante. Benji, aléjate de la orilla. Miren eso. Es hermoso. Damas y caballeros, estoy suspendido en el techo de los propios cielos, sin una red ni un arnés. Solo una soga invisible impedirá que caiga como plomo sobre la tierra y que mis sesos se esparzan en pedazos. Que Dios se apiade de mi alma inmortal. ¡No! No, no puedo. Por favor, un pie en cada mundo. No puedo ver. Quisiera que perdurara. ¡No! ¡Mamá! ¿Cómo hizo eso? Magia. Damas y caballeros, damas y caballeros, les ruego que me disculpen. El maestro Houdini se encuentra enfermo debido a una severa condición de fatiga nerviosa. Pero habrá reembolso, el cual podrán recoger mañana en la tarde. El señor Houdini lo siente mucho. Ver a través de aguas profundas y ver qué hay del otro lado. El señor Houdini hubiera dado todo por hacerlo. Pero es un don que te es dado, lo quieras o no. ¿No dormiste? ¿Qué pasó?
con él. Nada pasó con él. Es todo un caballero. ¿No obtuviste la llave? Ya no sé si aún me interesa esa llave. Solo estamos aquí por el dinero. No te revuelques con él como lo hiciste con mi padre. Fue cuando me di cuenta. Mamá estaba enamorada. Y el problema con el amor es que hay quienes quedan fuera. Harry Houdini desaparece. Harry Houdini no llega. Harry Houdini lo arruina. Este asunto psíquico te domina, ¿escuchaste? ¡Te domina! Son de tu esposa. ¿Recuerdas que tienes una? Te escribe dos veces al día. Mientras que tú te vas a juguetear con esa pseudo-psíquica cazafortunas. La señora McCarthy es una dama, que no se te olvide. Harry, ordena tus prioridades. De acuerdo. Renuncio. ¿Quieres jugar conmigo, Murray? Primero me exijo hasta el límite. Y ahora el asunto psíquico me domina. Es tiempo de que escojas tus prioridades. ¿No lo crees? Vamos, átame. Pon los hombros atrás. Caminas como un anciano decrépito, Murray. Quedábamos el señor Sugarman y yo para arreglar las cosas. El gran Houdini había caído en las redes de mamá. Pero era como si no quisiera admitirlo. O no pudiera. El secreto que el señor Houdini había guardado en su corazón iba a ser una salida para todos. El señor Houdini a veces tiene ideas extravagantes, ¿cierto? Es una crisis, señor Sugarman. Todos los matrimonios pasan por eso. El señor Houdini tiene un matrimonio excepcional. Los Houdini son almas gemelas. Son como hermanos. Ese es su problema. ¿Esta charla le da escalofríos? ¿Qué quiere, señor Sugarman? ¿Qué quiero? ¿Sabe qué es esto? Estas... son 5,000 libras escocesas. Quiero que las tome y que desaparezca. No sé si quiero desaparecer. Si quiere, ¿qué truco inventará para ganar esos $10,000? No pasará, es específico. Son palabras específicas las que debe decir. Tome. No es una oferta eterna. Si pierdo el reto del señor Houdini, igual no volverá a verme. ¿Por qué se angustia? Él tiene razón. Es especial. Muchas gracias. No sabe qué tan especial. No tiene idea. Pero lo descubrirá. No me asusta, señor Sugarman. Iremos a bailar.
¿A bailar? Oh, es cierto que la llevará a un baile, ya recuerdo. Usted no sabe nada absolutamente. Créame. Vamos, todos debemos bailar. ¡Sacúdase, señor Sugarman! ¿Qué pasa, anciano decrépito? ¿Qué opinas? ¿La gente elige la noche para actuar raro o es la oscuridad la que lo hace? Es la noche, Harry. Claro. Hacer cosas que nunca harías y preguntar cualquier cosa. ¿Como lo que no preguntaste anoche? ¡Foxtrot! Ya es suficiente. ¿Sobre hombres? ¿Padres? El señor McGarvey no preguntaste. Tal vez no lo quería saber. Sería perder el tiempo. No lo había visto enloquecer tanto desde que su madre murió. No es locura, señor Sugarman. Es amor. ¿Eres buen bailarín? Nunca había bailado así. Creí que tenías una chica en cada ciudad. No. ¡Tango! ¿No es así? A Montreal. Fecha final. Y después al hogar. A comer en casa. ¿Y la señora Houdini es la que cocina? La cocinera la hace. La señora Houdini la sirve. Te agradaría. No me imagino lavando trastos con ella. La sirvienta los lava. Las cosas cambian, Mary. Soy el gran Houdini y hago que todo sea como quiero. Claro que no. Si lo hago... ¡Detente! Esto es real. Soy real. ¿Qué pasa conmigo? Solo estás bailando. Pues ya no quiero seguir bailando. Oye, no te angusties. No tiene un futuro. Hay algo que tal vez pueda interesarte. Al señor Sugarman. Te dijo cazafortunas. No escuches nada de lo que el señor Sugarman diga, ¿entendiste? Pero mamá. ¡Mamá! ¿Qué? El señor Sugarman nos apoya. Hazlo, mamá. Vestido. Era de su madre. ¿Se parece a ti? Es exactamente igual a ella. Cuando era joven, me dejó sin aliento. Y el señor Houdini era muy apegado a su madre. Más que la mayoría de los hijos.
Tal vez eso signifique algo. Ya le dije, señora McGarvey. Usted no sabe nada. Creí que eran más inteligentes. Lo somos. Queremos el premio mayor. ¿Y las palabras? Necesita las últimas palabras de su madre. No importa. No, no. Me pondré el mandil de su madre. Lo vestiré, alimentaré y limpiaré lo que cueste. ¿Quiere que me vaya? Entonces debería ayudarme, señor Sugarman. Si alguien sabe las palabras, es usted. Si gana los 10,000 dólares, ¿desaparece? Ese siempre fue el trato. Era un buen hombre, ¿no lo cree? Increíble, ¿no? Me volví viejo y ruin. No hay palabras. Y si las hubo, Harry Houdini no las escuchó. Estaba en un acto. Y habla como si hubiera estado ahí. Da detalles y se pone a llorar. Lo he escuchado 1,000,000 de veces. Su culpa y gran arrepentimiento es que cuando su madre lo necesitó más, no estuvo ahí. Al fin, los secretos del señor Houdini salieron a la luz. La pregunta era, ¿qué haría mamá con su futuro? ¿Le daría una visión del más allá? ¿O una dulce prueba del aquí y el ahora? ¿Amor o dinero? La caja está intacta. Tiene mi palabra. Sí, estoy seguro. El señor Houdini le pide que use el vestido de novia de su madre, madame. Como usted entenderá, es para que canalice su energía psíquica. Es un niño. Míralo. Él no me quiere. Quiere a su mamá. Aquí viene. ¡Señor Houdini! ¡Señor Houdini! ¿Qué espera con este experimento? Vaya, el reportero psíquico. Sabemos la verdad antes que pase, ¿no es así? Esta vez. Este experimento no es más que una batalla entre el amor y la muerte. ¿La muerte es el fin o el amor triunfa? ¡Hagan sus apuestas! ¿Y cuál será su apuesta, señor Houdini? Ya tenemos nuestro titular. Houdini dice, ¿la muerte es el fin? Damas y caballeros, colegas investigadores, el deber del Instituto Escocés para la Investigación Psíquica es evaluar la evidencia paranormal bajo estrictas condiciones científicas. Les aseguro, damas y caballeros, que no se nos escapan los fantasmas. ¡Queremos a Houdini! ¡Queremos que hable a él! ¡Queremos que hable a él! ¡Por favor, se levante el diablo! ¡Bravo, bravo! Mientras mi madre agonizaba y partía de la tierra a un mejor lugar, dedicó sus últimas palabras a mí, su devoto hijo. Esas palabras están en mi corazón. Mi corazón, damas y caballeros. Palabras que solo yo sé. Si el don psíquico de la señora McGarvey es genuino, podrá recibir esas palabras del más allá y transmitirlas el día de hoy. Mamá se veía hermosa, como un ángel. Tal vez el señor Houdini la vio a ella, o tal vez vio a su dulce madre. No importaba. En ese momento, ella era todo lo que él había estado esperando. No hay trucos aquí, damas y caballeros.
Solo fe y esperanza. Señora McCarthy, ¿está lista? Sola y con miedo. Ich bin hier, Mama. ¿Cómo bist du? ¿Por qué no vienes conmigo? Mamá, estoy aquí. ¿Dónde estás, mein gutes Kind? Mamá, traté de llegar. No puedo verte. Te quise alcanzar. Mami no puede verte. Debía terminar el acto. Mamá, lo siento. Lo siento, mamá. Es tut mir leid, mamá. Es tut mir leid. Mamá, perdóname. Mamá, perdóname. Mamá. Estoy esperando por ti. El ángel del cabello rojo. Tiene alas también. Son las 12. El sol oscurece. Cuidado. Ahí viene. ¡Benji! ¡El sobre! ¡El sobre! El papel está en blanco. ¡No hay nada escrito! ¡No hay palabras! ¿Podría explicárnoslo? ¡Señor Houdini! ¡Explíquenos qué significa! Para mi eterna pena, nunca llegué. Llegué muy tarde. Disculpe. ¡Harry! ¿Estás bien? ¡Harry! Era la muerte lo que asustaba al señor Houdini. Había vivido sumergido en aguas profundas. Era la verdad lo que le asustaba. Su cuerpo no estaba encadenado, sino su corazón. Thank you.
Gracias por el dinero. ¿O quieres que te lo devuelva? No se trata del dinero, ¿sí? Mira lo que has hecho conmigo. Solo hice que te enamoraras. No seas tan engreído. Lo siento. Ya todo está bien. Tu mamá te perdonó. Puedes irte. Mary. Eso no fue amor. Fue solo un capricho. Otra danza. ¿Cuál fue? ¿Polka o Foxtrot? Otra aventura. Solo una aventura. Pero de hecho, nada pasó. ¿Por qué crees? Nunca me había sentido así. No entendía qué pasaba. No me toques. No fue mi intención, lo juro. Entonces, ¿qué quiere el gran Houdini? Porque no me quiere a mí. Porque yo no soy su querida esposa. Y obviamente no soy su mami. Mary, tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De mí? Me temo a mí. Lo que siento por ti y mis deseos. Te amo, Mary. Pero es una vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Quién dice? No es vergonzoso, Harry. Hombres y mujeres lo hacen. Alejan el invierno. Y alejan la soledad. Y a veces, si tienes suerte, bajo la superficie puedes llegar a encontrar un poco de amor verdadero. ¿Lo encontraste? ¿Ese poco de amor? No. Jamás. Dicen que es sencillo, Harry. Dicen que es como caer. No, caer es sencillo. No sé si tengo el valor para esto. Tampoco yo. ¿Sabes qué? Me enamoro de ti. Pero, en verdad, de ti. Lucía es tan feroz. Tan fuerte. No me gustó mucho. A mí sí. El señor Houdini nunca me preguntó sobre las extrañas palabras que dije. Tampoco de dónde las había sacado. Él creyó en mí. ¿Podrías morir? No, todo lo contrario. Mm.
Así que irás a Montreal, ¿cierto? Para terminar, es la última. Sin promesas. No. Usted me salvó, señora McGarvey. Se salvó usted, señor Houdini. Y me salvó también. ¿Perdiste la voz? ¿Cuándo la oíste? Cuida a tu mamá por mí. No te preocupes, las veré de nuevo. Harry. ¿Madame? Cabello rojo, son las 12, el sol oscurece. Cuidado que ahí viene. Le di lo que quería, fue fácil. No seas débil. Como dice el señor Sugarman, el espectáculo es mentira. Solo existe lo que podemos tocar. Esa es mi niña. Cuando era muy pequeña, tenía un don. Veía cosas que otros no podían. Mientras crecía, el don se desvaneció, como mamá dijo que sucedería. Pero se equivocó. Déjanos ver, Morgan. Benji, ¿seguirás los pasos de tu madre? Benji, voltea, por favor. Danos tu mirada psíquica, sí. Como si recibieras un mensaje directo del cielo. Teatro Princes, Montreal. ¡Bravo! Atrás. ¡Hola, Montreal! Señor Houdini, soy estudiante. Estudio Administración de Empresas. ¿Administración de Empresas? Sí, mi amigo quiere saludarlo, señor Houdini. Mucho gusto, señor. ¿Es cierto que resiste el golpe de cualquiera? El señor Houdini resiste cualquier golpe. ¡Sáquenlo a estos chicos de aquí! ¿Es verdad, señor Houdini? ¿Qué dijiste? ¡Truco o trato! ¡Cayó el primer round! ¿Qué pasa? ¡Retrocedan! ¡No quise golpearlo tan fuerte! ¡Retrocedan! Sabía que pasaría. ¡Alguien llame a un doctor! ¡Sí, señor! ¡De inmediato! ¡No quise hacerle daño! Estarás bien, Harry. Estarás bien. No lo sé, Morgan. ¿Qué pasó con el doctor? Esta vez sigo cayendo. No, estarás bien, Harry. Dios, perdóname. Yo les dije, Harry. Les dije todo sobre tu madre. Yo les dije. Lo sé. Sé que lo hizo, señor Sugarman.
Atrápame. Harry Houdini recibe golpe fatal de un vándalo pelirrojo. Harry Houdini, el mago, el creador de milagros. Nuestras vidas. Y por un momento, nosotras le enseñamos a amar. Mi mamá y yo teníamos el presente. Y nos teníamos la una a la otra. Harry Houdini murió por complicaciones causadas por la ruptura de su apéndice. Su último deseo fue que se hiciera una sesión espiritista en el aniversario de su muerte. Se le escuchó decir: si es posible que alguien regrese del más allá, Harry Houdini lo hará.